este café greco que tiene tantas reminiscencias de la cultura y de lo que era Roma, ¿no? De lo que es Roma, una puerta de entrada al mundo, a la cultura, a Europa, y que tantas vinculaciones tiene con España. Es una magnífica iniciativa del Instituto Cervantes el haber hecho esta propuesta de traer aquí un recuerdo de una persona que presenció, que vivió, que tuvo sus inquietudes en este café greco y que hoy va a quedar instalado en una de las salas del café greco con unos recuerdos tanto pictórico como de escritura. Y esto se lo debemos al Instituto Cervantes, Isabel. Y también, muy especialmente, al director de Cervantes, que es una persona que ha tomado hace poco el puesto de director del Instituto Cervantes en España, pero que tiene una característica que es la curiosidad intelectual. Siempre está Juan Manuel buscando algo nuevo, buscando qué es lo que podemos traer hoy de la historia de nuestra cultura a hacerla ver y hacerla conocer por todo el mundo. Y una de sus pasiones ha sido también la obra de Ramón Gallego. Y yo creo que este reconocimiento que hace hoy el Instituto Cervantes es muy merecido para una de las figuras españolas más importantes y es también un recuperar la presencia de España en Roma y la gran acogida que Roma tuvo para todos. Con mucho placer vamos a tener hoy este acto de entrega de un recuerdo de Ramón Gallego. Buenos días, muchas gracias embajador por esas palabras excesivas y de amigo. Para mí desde luego es una gran alegría estar hoy aquí y desde luego en cuanto se empezó a perfilar que ya se podía proceder a este viejo proyecto del Instituto Cervantes de Roma, pues dije que venía y aquí estoy. Estar en el Greco es evocar pues esos 250 años de historia, como se anuncia en la propia entrada del café en este momento, y es estar en un sitio donde estuve en una ocasión con Cuca y con Ramón Gaya, y también estaba Andrés Trapiello, escritor que también hay que mencionar como uno de los que ha hecho más por el retorno, digamos, de Ramón Gaya a la escena española. El Café Greco, pues, en las paredes nos hablan, las paredes de este café, pues nos hablan de Buffalo Bill, de Moravia, de Quirico, de Butuso, de Mickiewicz y otros polacos, de franceses, de otros españoles. De repente, pues yo no me acordaba, pero hay un manuscrito de Josep Pla, gran escritor catalán, un manuscrito, algunos recuerdos sobre el Café Greco. Mivos, premio Nobel polaco, o escritor también en inglés, tiene un poema que está enmarcado Café Greco, un poema. Butuso es una litografía a partir de un ciclo pictórico que tiene sobre el café. Este café, como muchos cafés, los cafés fueron lugares de sociabilidad para los europeos desde prácticamente pues, cuando se inventa la institución café, que es en Viena, y luego se expande a Italia. En Italia hay otros cafés, como el Pedrocchi. En fin, el amor por los cafés a mí me viene de herencia familiar. Lo sabe bien el embajador, porque el discurso de entrada en la Academia Española de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes, de San Fernando, de mi padre, historiador del arte, pues era sobre los cafés históricos españoles. Y ese café, ese discurso, perdón, luego lo amplió a un libro, Cafés Históricos, sobre los cafés históricos, en el cual, por supuesto, el Greco está como otros cafés italianos, por ejemplo, el Pedrocchi de Padua, ¿no? De Padua. Entonces, bueno, Ramón Gaya. Ramón Gaya es un grande, es un pintor y, como lo decía el embajador, es también un escritor. Es un gran pintor casi desde que empezó. Él nació en Murcia en 1910 y sus primeros balbuceos artísticos son de cuando tenía 10, 11, 12 años. Era un niño prodigio en ese momento, vivía una Murcia provinciana, amarillenta, polvorienta, como él lo dice, con sus huertas y sus huertos. Yo nunca sé explicar tan bien como lo explicaba él la diferencia que había entre huerta y huerto. Pero en cualquier caso, vivió esa Murcia, la catedral, que luego muchos años después pintaría maravillosamente, las procesiones de Salcillo que las identificaba con Murcia, como hoy identificamos Murcia con Ramón. Yo desde luego no puedo pensar en Murcia sin pensar en Ramón, sin pensar en esas montañas al fondo de los cuadros, en esos valles recoletos, en esas palmeras, en esos milagros de las acequias o de las norias, todo eso es Ramón, ¿no?
Él, siendo muy, muy casi un niño, pues estuvo integrado en un grupo de pintores interesantes, y yo siempre digo que esa Murcia tenía algo de pequeña ciudad italiana. Era una especie como de Ferrara o de Bolonia, a su escala, pero empezaba una universidad. No había universidad hasta ese momento, y la universidad, pues el catedrático que llega es Jorge Guillén, y ahí escribe Cántico. Y Cántico, lo dice Ramón, está impregnado por la luz de Murcia. Desde Murcia, él ya había leído cosas sobre La Vanguardia, recibía revistas francesas, Cañedá y cosas así. Y cuando llega a París, con 17 años, se desencanta de La Vanguardia de París. De ella empieza a derribarlo todo. Ramón era muy destructivo cuando quería, y entonces se queda con Picasso y con Paul Klee. Creo que muy poco más. Pero había conocido todo eso en directo. Bores le conservó mucho cariño a Bores, por ejemplo, y a algunos otros. Pero realmente empieza un proceso de reencuentro con España. Es un proceso que le lleva a descubrir, redescubrir o más bien descubrir a fondo el Prado, la roca española del Prado, como la llamaba. Dentro de la roca española del Prado, por supuesto, se encuentra mucha pintura italiana. Tiziano era una de sus pasiones. Hablará después, años después, de la hora de la pintura, que es el Crepúsculo, como Tiziano, ¿no? En esos años empieza su batalla por Velázquez. Muchos años después, al final de su vida, yo formé parte del jurado que le dio el primer premio. España tiene un premio Cervantes para escritores de nuestro idioma, no solo españoles, sino de Allende del Mar también, pero tiene un premio Velázquez, mucho más joven, y el primero que lo tuvo fue él. Además, primero, había escrito maravillosamente sobre Velázquez. Había empezado a escribir sobre Velázquez en los años 30, en la época de la República. Había copiado cuadros de Velázquez junto con sus amigos Eduardo Vicente y Juan Bonafé para el Museo Pedagógico, el Museo del Pueblo de las Misiones Pedagógicas, ese museo que paseaban por los pueblos de España. Hay fotos que están con campesinos viendo aquello, un poco como iban los campesinos a ver la barraca de Lorca. Después empezó a pintar a partir de Velázquez, d'après Velázquez. En México, cuando estuvo exiliado, no tenía museos, estaba desesperado porque le faltaba el Prado, le faltaba los Uffizi, en fin, todavía los Uffizi todavía no los había visto entonces, pero le faltaba en general la idea, el Louvre, la idea de los museos de Europa, no los tenía a mano. ¿Y qué hizo? Poner con chinchetas láminas en las paredes de su estudio, y entre esas láminas había unos Velázquez, y entre ellos los Velázquez romanos, porque Velázquez, como Cervantes, tienen episodios muy importantes en Roma. Y Velázquez, los dos cuadritos de la Villa Medici son la invención del paisaje moderno. Están en el Prado, pero nos llevan a Roma siempre. Y entonces Ramón, uno de los primeros homenajes es a esos cuadros, y va a hacerlos a las Meninas, y en general va a ser un velazqueño o velazquista convencido, militante, hasta después escribir un preciosísimo libro que, junto con el de Ortega, del cual disiente en algunos aspectos, pero está también una línea parecida, digamos, junto con de Ortega, es el gran libro de un no especialista sobre Velázquez. Hay otros grandes libros de historiadores, pero esto es un libro de pensamiento. Velázquez, pájaro solitario. La expresión viene de San Juan de la Cruz. O sea, es realmente un texto extraordinario y muchas veces reeditado. Ramón, Misiones Pedagógicas, Prado, Velázquez, llega la Guerra Civil. La Guerra Civil va a ser trágica para él y para toda España y para su generación especialmente. Él, en el bando republicano, va a ser el viñetista, único viñetista de Hora de España, la gran revista valenciana, en la cual colabora también su amiga, su gran amiga María Zambrano, que está representada, gracias a Cervantes, en las paredes de este café. Tras la Guerra Civil va a vivir un exilio que le va a conducir a Francia, después a México, donde, como he dicho, le faltan los museos. Encaja con complicaciones, con dificultades, vamos a dejarlo así, en el ambiente mexicano, porque de repente osa decir algunas cosas que caen mal sobre Posada o sobre los muralistas, o también tiene un conflicto al escribir sobre una cuestión surrealista, es decir, pero también encuentra gente que lo escucha, primero porque en México están otros exiliados muy amigos de él, como podía ser Juan Gilalbert, como podía ser José Bergamín, mexicanos como Octavio Paz, luego vendrá también y Arrutia, Cernuda, que llega un poco más tarde, y luego también los niños de la guerra, entre los cuales está Tomás Segovia, que va a ser un amigo fraternal que también pasará por Italia, o Enrique de Rivas, que hoy nos hubiera gustado que estuviera aquí, y lo comentamos, pero está en México y es alguien muy, muy mayor, no ha podido venir, pero yo creo que está en espíritu también, porque Enrique de Rivas, además, también en el Instituto Cervantes en su día le publicó unos poemas. Él era funcionario, bueno, está ya jubilado, pero era traductor en la FAO, ¿no?
y era el hijo de Cipriano Rivas Chedif. En México va a inspirarle cuadros y textos muy, muy importantes, pero le va a inspirar muchísimos retornos mentales, digamos, de pintor al museo, a los clásicos de la pintura europea. Luego después va a empezar a volver a Europa. Primero es un viaje que está documentado en el maravilloso Diario de un Pintor, y en ese viaje pues pasa por París, pinta un Sena melancólico y pasa por Italia y se deslumbra por Italia, es el amor a primera vista por Italia, por tres ciudades, Roma, Florencia y Venecia. La que terminará eligiendo como su ciudad de residencia va a ser Roma, pero tiene cuadros extraordinarios sobre Florencia y tiene cuadros todavía más extraordinarios sobre Venecia. Y sobre Venecia yo siempre digo que las páginas que dedica a Venecia en el Diario de un Pintor no es que sean lo mejor que ha escrito un español sobre Venecia, que lo son, sino que son de lo mejor que ha escrito, se ha escrito universalmente sobre Venecia. Alcanza a decir de una manera verdaderamente milagrosa esa ciudad, y en pintura también. Y Roma, Roma, yo tampoco puedo verla casi nunca, salvo sin los ojos de Ramón Gaya. Cuando uno cruza el Tíber, pues esos kioscos o esa especie de embarcaderos que hay al borde del Tíber, pues son Ramón Gaya. Y cuando uno, como me ha ocurrido hoy, viniendo en coche, el Castel Sant'Angelo, pues también es Ramón, que no solo lo pintó, sino también lo escribió. Claro, claro. Entonces, bueno, realmente su identificación con Italia y el amor que tenía por Roma y por la vida de Roma, no solo arte, no solo los museos, no solo los cafés, la vida romana, la vida veneciana, la vida florentina, se fijaba en cosas de la vida. Y yo he tenido la suerte, junto con Trapiello Coqueto, en un viaje, pues de hacer recorridos por él por Roma, que pasaron por este café, por lugares de Campo di Fiori, cerca del cual fue su última residencia romana, o sus lugares cerca del Arapasis, o sea, y me acuerdo de su atención, de su curiosidad por la vida. La vida era tan importante para Ramón como el arte. No era alguien que separara, no era alguien que creyera en el arte por el arte, era el arte de la vida, y era el arte expresión de la vida. Su pintura abarca muchísimos aspectos y encontró a lo tarde un reconocimiento en España. Dijo en sus cuadros su eterno vaso de agua. Yo, vamos, concretamente, un vaso de agua para Ramón Gaya fue un título de un texto mío, que luego fue un libro que me hicieron en el Museo Gaya de Murcia. Hay un Museo Gaya de Murcia que perpetúa su memoria, ha sido profeta en su tierra finalmente, recibió, como he dicho antes, el premio Velázquez, que comportaba una exposición en el Reina Sofía, lo dirigía entonces el Reina Sofía, y fue una exposición preciosísima. Habíamos hecho antes una exposición en el Milán, recibió otros premios, y se le recuerda en sus tres países, podríamos decir, su país natal, que es España, su país del primer exilio, que es México, y su país del siguiente exilio, que fue Italia, y que fue concretamente Roma. Por lo tanto, para mí es realmente un motivo de gran alegría que el Café Greco haya aceptado esta proposición del Instituto Cervantes de Roma. Agradezco a su director todo lo que ha hecho por ello, para que esté representado Ramón junto a todos estos recuerdos de otras épocas en las cuales los cafés eran tan importantes. Y hay que alabar mucho que el café siga existiendo, que siga estando comprometido con la cultura, y aquí pues van a estar un dibujo, un apunte a bolígrafo de una romana en el café, un texto precisamente que es un fragmento de sus diarios, del Diario de un Pintor, donde cuenta un encuentro romano y en el Café Greco con María Zambrano, con lo cual liga con la donación anterior, una fotografía de Ramón en el café en los años 50, tomada por Carmelo Pastor, escultor, que hay recuerdos de él, porque el calvario que va desde la Academia hacia el Trastevere, están todas esas figuras de Carmelo Pastor, y una fotografía de Juan Ballester, fotógrafo y crítico de arte murciano, que es el que mejor ha fotografiado a Ramón en los últimos años de su vida, era un poco su cronista de cámara además, nunca mejor dicho, pues que están Cuca y Ramón en este café. Por lo tanto, es de verdad un motivo de gran alegría poder recordar al inolvidable Ramón en este lugar al cual está tan vinculado. Grandi tradizioni.
más o no cortitísima, vado a hablar español. Nada, dar las gracias, es lo único que quiero hacer a Café, a Juan Manuel, a la propia Roma, que le dio tanto a Ramón, tanto Roma e Italia. Pero en Roma se ha sentido muy bien, y yo también he vivido con él muchos años aquí. Hemos venido al Café, he laborado tantísimo, al estudio de Micro de Giglio. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Cosa dire? Sono molto contento, onorato personalmente. Il Caffè Greco, cioè noi ci impegniamo tutti i giorni anche col duro lavoro quotidiano mio e di tutti i collaboratori, 40 collaboratori che abbiamo qui, sì, siamo tanti, per tenere in vita, perché il Caffè Greco è storia che diventa vita, no? E poi diventa storia. Sono 250 anni che il Caffè Greco non si è mai fermato. Sempre, e questo grazie al lavoro quotidiano di chi si dedica a un'attività, no? Forse ovviamente non paragonabile, no? Però anche se noi ci mettiamo molta arte nel fare il caffè, no? Però è chiaro che da 250 anni si cerca di mantenere questo luogo che sia il cenacolo degli artisti, come è sempre stato. Grazie anche a iniziative come la vostra che riusciamo a tenerlo vivo, che non è facile perché siamo in un'epoca diversa adesso. Abbiamo condotti piano piano tutte le attività locali, stanno chiudendo, ormai sono solo le griffe internazionali, noi resistiamo. Sì, 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 sì